Buenos días. Hoy vamos a dibujar esta conejita de la película. Y vamos a empezar con un círculo, nada más que no es un círculo, es un círculo como un poquito aplastadito. No lo hagas muy alto el círculo porque luego te va a agarrar a la cabeza. Es un círculo aplastadito. Bueno, y luego en la oreja vamos a hacer un óvalo. Así medio grande porque tiene unas orejas súper grandes, que es algo típico de los conejitos, ¿verdad? Y luego el cuello está súper chiquitito, desproporcionado porque pues, es una caricatura. Aparte que en las caricaturas se desproporcionan las figuras siempre, siempre. Y luego vamos a hacer un cuadrado para su cuerpo. Donde no sale todo el cuerpo, pero sí va a salir sus bracitos, sus mangas, que son dos rectángulos. Ponemos esta línea que nos sobró. Y dos líneas para la manga, que son como dos rectángulos, ¿no? Después el brazo sale de abajo de la manga, por supuesto, y como lo tiene cruzado, pues vamos a que se vea así cruzadito, ¿no? Hacia arriba. Y luego el otro brazo viene por la parte de abajo. Y ya, así de simple están nuestros brazos cruzados. El cuello, una línea baja y luego sube haciendo un triángulo. El otro lado igual, baja. Luego aquí su insignia de policía. Ay, si me puedes decir cómo se llama esta caricatura, la película que se me fue el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo ahorita cómo se llama esta película. Aquí marcamos un poquito pues la figura de uso de la conejita, de que es una niña. Y por aquí bajamos la oreja, una señorita coneja, que te acuerdas que soñaba con ser una policía desde chiquita. Creo que se burlaban de ella porque era muy pequeña para ser policía. Entonces dividimos la cara a la mitad, su rostro, y los ojos un poquito por abajo de la otra mitad. Y entonces un ojo, son súper grandes sus ojos. Y es un semicírculo formando, es como un óvalo formando una gotita de agua. Y del otro lado viene igual. Bueno, lo ponemos a la misma altura, el ojo, ¿verdad? No queremos que quede un ojo más grande que el otro, ¿verdad? Y entonces tiene unas cejas que expresan pues como ternurita, pues expresan un poquito de ternura, me parece a mí. A ver, más lápiz, estamos dibujando lápiz y vamos a meter un poquito de Prismacolor. Bueno, mi escobita de barrer no barre nada. Listo, la otra ceja también es así como, ay, ternurita, como que abre los ojitos y está diciendo, oh, qué tierno. Luego bajamos aquí la cara y aquí tiene unos pelitos donde nos dice que pues es un animalito peludo. Y luego le ponemos el cachetito que sale del óvalo que ya habías marcado. Sobresale, ¿verdad? De este lado bajamos un poquito recto, le ponemos los pelitos de nuestro animalito peludito y terminamos el óvalo. Después aquí en el ojo marcamos el iris con sus manchitas tipo anime. Pues esta caricatura se la pusieron, aunque Disney no acostumbra a hacer esos ojos. Y le ponemos la mirada en el sol.
Mira, estoy usando un lápiz 3B para trazar, pero yo te recomiendo que traces con un HB o con un B o con un H, porque son más suaves, más fáciles de borrar, más fáciles de corregir. Aquí le marcamos lo de adentro de la orejita, que son líneas paralelas conforme al óvalo. ¿Okay? Si la figura no te sale, practícala varias veces hasta que te salga. ¿Okay? Después, creo que necesito algo más grande para limpiarme. La nariz es una curvita hacia arriba. Y luego la boquita viene aquí. Son líneas intermitentes, o sea, que no terminan. Y luego tiene unas lindas pestañas por acá. Y otras lindas pestañas por acá, porque pues es una niña, ¿verdad? Una niña conejo. Borramos las líneas eje que nos ayudaron para marcar los ojos y la cara. Esta se ve como un poquito bizca. Entonces voy a subir esta mirada. Si tengo así, la voy a subir como un poquito así. Ahorita se ve raro, pero ya que le pongamos el grafito, el color, ya no se va a ver raro. Mejor sacudo con mi mano, ¿verdad? Porque esa pincel que me traje para sacudir nomás, ¿no? Bueno, entonces te dije, es una combinación de lápices con Prismacolor. Entonces vamos a hacer las sombras con uno más suavecito, que es un B. Porque voy a hacer unas sombras suavecitas. Voy a usar el HB también. Y observa bien aquí donde van los pelitos, pues le voy a remarcar un poquito más la sombra y voy a hacer mi sombra muy suavecita, muy suavecita. Procura siempre llevar el mismo ritmo. Observa cómo estoy dibujando. Esto es conforme mi mano para que te quede parejo, pues no cambies el ritmo, porque si estás cambiando el ritmo constantemente, pues queda bien disparejo, ¿no? Entonces aquí en el ojo necesitamos quitar muy bien la viruta del tapador para que no se combine con el lápiz y se arruine el ojo. Pues aquí en el ojo, esto lo voy a hacer más redondo, se lo voy a redondear y le voy a hacer una sombra, una de las pestañas, y le voy a hacer una sombra un poquito gruesa, que a veces cuando hacemos el trazo, ya que empezamos a dibujar, o en este caso a poner el grafito, pues nos damos cuenta pues ya que nos faltó algo, ¿no? Ay, era más para arriba, era más para abajo, y pues es el momento de corregir, el momento perfecto de corregir. Los ojos son más redondos y yo los hice muy alargados, entonces lo corrijo y borro esta línea que no era. Bueno, aquí sí me necesito que no me manche el papel a la hora de quitar la viruta. Entonces esta línea de abajo la voy a borrar de plano porque viene en blanco, entonces ya no necesito esa línea. Y borro, entonces con el HB ahora voy a hacer la sombrita de aquí, de la parte de abajo de la carita, y voy a ir difuminando mi sombra, y con la sombra voy a marcar la orilla del ojo, pues en este caso con el espacio negativo.
suave porque estoy usando mi lápiz HB. Y estoy usando muy poca presión en el lápiz para que también no quede, ¿cómo se dice? Oscuro, quede muy suavecito, muy suavecito. Ok, aquí llegamos al, para llegar a la orillita, a lo mejor puedo cambiar un poco el trazo, pero súper suave, que no se note, que se note como difuminado, pero no este, no la rayota, ¿verdad? Sino que se envuelve con la que ya tenemos y no se distingue que cambiamos el ritmo. Entonces, en el otro ojo voy a hacer lo mismo. Voy a redondear más el ojo y luego la conejita. Subo marcando esta línea muy gruesa. Aquí voy a aplicar un poquito de más presión en el grafito para que se vea más oscuro. Y voy a repetir lo mismo aquí, voy a borrar esta línea que no necesito ya. Ok, y voy a marcar las cejas, perdón, las pestañas. Bueno, sí, las cejas, claro, nos regresamos. Hacemos esta ceja, luego la parte de adentro del ojito, lo voy a dejar en el blanco del papel y difumino hacia afuera con un lápiz muy oscuro porque necesitamos que resalten los ojos, ¿verdad? Claro que hacemos más oscuro hacia abajo y vamos avanzando hacia arriba. No tiene que quedar saturado adentro. Puede y debe. Ok. Ya tenemos el otro ojito. Y vamos a continuar con el HB. Hacemos un poquito aquí la nariz, la marcamos más. Damos una otra pasadita, subiendo un poco el valor tonal. Aquí tengo. Cuando ya pusiste el grafito, es mejor nunca usar borrador. El borrador es antes de empezar a construir, a poner los valores tonales, porque sí se nota cuando borras el lápiz, se ve muy feo. Y evita difuminar con algodón, con el dedo. Es mejor que lo hagas con un valor tonal para que se vea de mayor calidad tu obra. Pues te voy a enseñar a hacer este carbón y ese sí se difumina no con los dedos porque nuestros dedos tienen mucha grasa y manchan el papel y manchan el trabajo. Entonces lo vamos a difuminar con un trapito de algodón, 100% algodón. Entre más algodón tenga tu trapito, pues es más fácil que se difumine. Puede ser una camiseta vieja, etcétera. Ok, ahora vamos, antes de pasar a la parte de abajo, vamos a remarcar algunas cosas. Recuerda que las caricaturas siempre van delineadas. No sé si la palabra es siempre o casi siempre. Una buena pregunta. Lo llevamos de tarea. Si alguien tiene la respuesta, pues coméntalo. Ahora sí, valga la redundancia, coméntanlo en los comentarios.
déjanos dicho, leemos todos los comentarios que ustedes nos dejan. Puedes poner tus dibujos en nuestro Facebook, Dibuja y Crea. Y nos encanta ver cómo te quedan tus trazos, cómo lograste. Pregunta, si tienes alguna pregunta, ahí nos puedes preguntar. También tenemos Instagram, tenemos un TikTok donde cada semana salen tutoriales, 2 tutoriales a la semana aproximadamente. Le pones compartir, lo compartes, le pones like, pones tus comentarios, tus preguntas. Si algo no entendiste en el tutorial, puedes preguntarlo. O si tienes preguntas sobre el material, es muy común al principio, cuando apenas empiezas, que todavía no conoces muchos materiales, pues tienes dudas, ¿no? Vas a la tienda de materiales y pues te venden un montón de cosas que a lo mejor no te iban a hacer falta, ¿no? Al menos por ese momento, y después ya, pues sí, pero si tienes alguna duda, escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Y nos encanta ver comentarios, nos encanta ver tus dibujos publicados. Nos encanta saber que nos sigues y que te gusta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que te sirvió el tutorial, ¿no? Que te animaste a pintar y que estás progresando, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a delinear con el 6B, que es el más oscuro que estoy usando hoy. La oreja y esta orejita también la vamos a delinear con el 6B. Y después vamos a poner más oscuro con el 5B, le vamos a poner un músculo aquí para marcar que está en sombra, que significa que está adentro, porque está adentro, 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 está en sombra, ¿verdad? Tiene menos luz, aunque no tenga, tiene menos. Llegamos bien a la orillita, no le tengas miedo a las orillas. Y difuminamos hacia abajo. Entonces, esto de aquí lo terminamos de. Y le damos una pasadita con el mismo HB a toda la oreja, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a combinar el lápiz con el Prismacolor. Voy a usar un color rojo, un rojito. Pero voy a usar uno más suave. Solo en esta orillita de la oreja voy a aplicar este rojito. Combinado. Técnicas que se combinan muy bonito. Lo quiero oscurecer más, entonces voy a ponerle más oscuro. Suavecito los pedazos que me faltan. Y le pongo unas líneas bonitas aquí y difumino suavecito hacia arriba, que no se note la diferencia. Ok, de este lado voy a hacer lo mismo, voy a aplicar el rojo. Lleva siempre el mismo ritmo, no, pues para
abajo, para arriba, para abajo. Luego con el lápiz voy a oscurecer. No es una marca Prismacolor, si tengo Prismacolor, pero esta es una marca que se llama... Esta se borró. Derwent, son Derwent. Les recomiendo un chorro, son súper suavecitos. Dibujan bien padre, me encanta esta marca de lápiz de color. Prismacolor también me gusta mucho. Aquí en México es lo que más se usa, el Prismacolor. Es muy bonito, me encanta. Pero Derwent es un poquito de más calidad. Quitamos la viruta. Y ahora sí, con el HB, con un color muy suave, voy a terminar la oreja. Primero la paso toda parejita. Y luego todo parejito, ¿viste cómo les dimos una base de oscurito? De claro, perdón. Y luego aquí con un medio tono lo voy a oscurecer. Y si dices que es difuminar, no entiendo que ese término. Bueno, difuminar es como que voy de un tono claro a uno muy oscuro o viceversa, suave. Así súper brusco, que dices, uy, parece una pared, sino suave, tonos suaves, como aquí, en esta parte aquí, si lo notas. Muy bien, vuelvo a regresar a la nariz y digo, ay, la nariz necesita otro poquito, y le doy otra pasadita. Vamos a hacer el uniforme, que es un azul este azul que tenemos, ¿no? A mí me parece como cobalto, pero en realidad es más como ultramar. Lo combino. Recuerda que cada marca de colores tiene sus propios nombres. Yo digo, bueno, para mí esto es un ultramar, pero aquí el Derwent dijo se llama Prussian. Es un azul Prussian. Bueno, él le llama Prussian. Vamos a remarcar con el con el 6B. Bueno, ¿dónde me quedó el 6B? Se me perdió. 5, 6.
el centro y vamos a remarcar la orillita de esta parte de acá de nuestra señorita policía. Escríbeme cómo se llama esta película. No recuerdo. Sí, la remarcamos muy bien. Seguimos haciendo el uniforme. ¿Observaste cómo empecé de arriba hacia abajo? Aquí le voy a poner esto un poquito más claro, entonces cambio de lápiz. Empezamos de arriba hacia abajo porque nuestros propios dedos pueden manchar el dibujo. Esto es en la técnica de ¿cómo se llama? De lápiz, de Prismacolor, aún de pastel, que es el que vamos a trabajar la próxima semana. Y oscurecemos aquí un poquito las partes de abajo para darle un poquito de volumen. Conserva tu ritmo en tu trazo. Cuando el lápiz de color o Prismacolor, como tú lo conozcas, es suave, de hecho la marca Prismacolor es muy suave, sí te deja combinar colores muy muy padre, como aquí que estoy combinando. Cuando es muy dura, pues no te deja combinar nada, ¿no? O sea, pero cuando es suavecita, puedes combinar muy, muy padre. Entonces ya no nos faltan los bracitos, los vamos a hacer con el tono suave. En este caso, el HB. Y llevamos el mismo ritmo que hemos utilizado en todo el cuadro. Mi ritmo es este porque yo soy diestra, los zurdos, su ritmo va exactamente al revés y es el ángulo de mi brazo, ¿verdad? De mi mano, conforme mi mano está cómoda, no lo hagas así ni así, solo para algunos pedacitos que necesitas, pero la mayoría de nuestro trazo debe ser en el mismo sentido para que lleve un buen ritmo, que se vea bonito, de calidad. Solo cuando necesitas cambiar o oscurecer algo, pues entonces sí le cambias al ritmo, ¿no? Ok, ahora, ¿qué nos falta? Firmar. Voy a firmar con rojo porque me gustó mucho este rojo. Y se ve bien padre con lápiz, pero claro que no lo voy a poner. En una esquinita, hazlo de tamaño pequeño, no hagas así una firma gigantesca que haga torpe tu dibujo, ¿verdad? Pues eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Bye.